mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros listos para arrancar con un super programa lleno de información, de notas empresas, con todas las novedades que ustedes necesitan para seguir desarrollándose y capacitándose en su profesión. Recuerden también que contamos con Facebook, donde pueden hacernos llegar sus consultas o comentarios. Pero no les digo nada más, así comienza nuestro programa de hoy. Mira. Sí, Laura, arrancamos con nuestros amigos de Freak Road, con quienes recorrimos la planta de suspensión Storani. Tenemos más detalles del nuevo Citroën C4 Lounge. Desde Scania nos siguen ofreciendo más información. Kessel participó en el Fórum 2013 de Peugeot y junto a Wagner Lockheed te damos detalles de los líquidos de frenos. Taller Actual TV es el programa de la postventa automotriz. El equipo de Freak Road y Pentron nos permitió la visita a la planta industrial de suspensiones Storani, donde pudimos ver la fabricación de suspensión neumática con la mayoría de participación de acoplados de toda la Argentina. Monroe es el amortiguador de equipo original en la línea de montaje. Ellos mismos nos contaron acerca del producto, de su proceso de producción y comercialización. Monroe, los amortiguadores para vehículos pesados de Freak Road. ¿Te lo vas a perder? Estamos acompañando acá en el Parque Industrial de Almirante Brown a Pentron, que es un cliente nuestro en toda la parte de suspensión neumática. Tal como abastecemos a las terminales automotrices, a Ford, a Volkswagen y a Toyota, estamos entregando al amortiguador Monroe Magnum para toda la suspensión que sale de acá a todos los fabricantes de acoplados y se exporta a distintas partes del mundo. Hemos homologado el amortiguador para acompañar el desarrollo de la suspensión neumática y bueno, hoy estamos entregándole acá en la línea para el montaje y para la línea de repuestos. El desarrollo fue hecho en base a las especificaciones técnicas de peso y de durabilidad que necesitaba Pentron para el desarrollo de todo su conjunto de suspensión neumática. Ellos nos pasan los planos y bueno, adaptamos un modelo nuestro especialmente para la suspensión de Storani, para Pentron. Son desarrollos a medida que hacemos habitualmente, como lo hacemos para una terminal automotriz. Empezamos ya 2 años antes del montaje del auto y de que esté en la calle y lo puedan rodar. Lo mismo lo hacemos con la suspensión neumática. Vamos probando, vamos desarrollando, pasamos las pruebas de laboratorio, las exigencias que tienen ellos como fabricantes de suspensión neumática para poder tener el mejor producto que necesitan, ¿no? Con la misma calidad que ven en Rosario, que se hacen los amortiguadores para el auto y para camiones, hacemos el de la suspensión neumática. Cuidamos toda la calidad de los componentes para una mayor seguridad, una mayor durabilidad y para satisfacer la necesidad de cada uno de nuestros clientes. Freak Road es una planta que ustedes saben que hace 12.000 amortiguadores día, abastecemos a las terminales automotrices y al mercado de reposición. Dentro del mercado de reposición, que hoy es el 50% de nuestra fábrica, tenemos, o sea, dividido la línea Freak Road Max, la línea Monroe y la línea pesada con la marca Monroe Magnum. La marca Monroe Magnum desarrolla con toda la tecnología europea y todas las especificaciones, todas las aplicaciones para camiones, para suspensión neumáticas y para amortiguadores de cabina. Tenemos un catálogo especial para todo esto, ya sea para la reposición o para acompañar el desarrollo original para el primer montaje, como lo hacemos en caso de Pentron, de Storani. Yo soy la tercera generación de la familia, digamos, de un sueño de un italiano que vino a este país y ese sueño se convirtió, en después de 4 generaciones, en una empresa. Adrián, que es la 4ª generación, terminó su escuela secundaria, lo emancipé con 18 años y lo puse al frente de la empresa. En ese entonces ya era una sociedad anónima, Carwork, y Adrián consiguió que viajáramos y tomáramos la representación de una empresa americana, de Raywell. No solamente nos dio la representación para vender sus productos, sino que
fuimos los primeros en el mundo en fabricar el producto Raywell fuera de Estados Unidos. Citroën C3. Sensaciones panorámicas. Más C3 para ver. Citroën Creative Technology. En todo el mundo, 6 de cada 10 autos salen de fábrica con nuestros productos. Por eso, si hablamos de equipo original, somos líderes en el mercado. Porque tenemos máxima tecnología para lograr la máxima seguridad. Elegí Frickrod, porque eso es tener tecnología hecha a medida. Frickrod. Máxima durabilidad. Máxima seguridad. Máximo confort. Walter, todo para suspensión, freno y embrague de vehículos nacionales e importados. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Misuraca Olmedo. Máquinas y herramientas para gomería, talleres y lubricentros. Expoyer, distribuidor nacional de autopartes, presenta el siguiente lanzamiento. Línea de baterías Expoyer, libres de mantenimiento. Programa con Distelec Power Plus le ofrece 10 cursos en vivo por internet. Ingreso a GPS Taller, la red de talleres con Distelec. Garantía extendida de por vida. Garantía de reposición por inundación, robo e incendio. Y actualización gratis para el escáner, permaneciendo 6 meses dentro del sistema. A solo 5 pesos con 34 centavos por día. Con Distelec, sumando siempre en atención al cliente. Espada, la fábrica de bujías para motores diésel Kessel y amiga de la casa, participó por 4º año consecutivo del fórum organizado por Peugeot Argentina, donde tuvieron la oportunidad de estar en contacto los proveedores de la terminal junto con los clientes de la automotriz. En esta nota te mostramos más detalles de ese encuentro, que es el bujías de calidad certificada. Mira. Se llevó a cabo en el Hotel Hilton una nueva edición de Peugeot Forum 2013. Exposición en la que fueron convocados los principales proveedores autopartistas de Peugeot. Es la 4ª edición en la que Kessel formó parte de esta convención, la cual fue recorrida por más de 300 visitantes de concesionarias de todo el país, quienes pudieron tener contacto directo con los representantes de las empresas seleccionadas y sus productos, pudiendo realizar las consultas técnicas y comerciales necesarias. Kessel expuso su línea de bujías incandescentes para motores diésel de última generación para Peugeot. Las bujías Kessel están certificadas internacionalmente bajo las normas de calidad ISO TS 16949 y por tal motivo es la bujía incandescente elegida por las principales terminales automotrices. En esta oportunidad, Kessel quiere agradecer a Peugeot por la nueva convocatoria y por reconocer a la empresa argentina como uno de sus principales proveedores de repuesto original. En instantes volvemos con tu programa, con Taller Actual y con toda la información que esperás recibir del mercado de la posventa automotriz. Quédate ahí, que enseguida volvemos. Amigos, ya volvemos con más información del C4 Lounge y detalles desde Wagner Lockheed para tu sistema de frenos. Taller Actual, tu mejor forma de informarte y capacitarte. Ya regresamos. Auspiciaron este bloque Castelmar, líder en venta de repuestos de alta gama. Power Engine, partes de motor.
Yarmetal, fábrica y distribución de línea completa de embragues. Motorcraft. El nuevo Citroën C4 Lounge materializa todos los principios en un vehículo de producción nacional del Creative Technology. Responde a las demandas más exigentes de los clientes del segmento de todo el mundo y además demuestra taxativamente a todo lo que es capaz de llegar la marca. Nuevo Citroën C4 Lounge. Habitabilidad, confiabilidad, prestigio, diseño, racionalidad y estilo. ¿Te lo vas a perder? Para el lanzamiento de este importante vehículo para la marca como lo es el Citroën C4 Lounge, hemos desarrollado un montón de acciones, fundamentalmente para preparar a nuestros equipos de venta y de postventa para que realmente puedan dar un servicio de máxima calidad a nuestros clientes. Más de 30.000 horas de capacitación, tanto a nivel comercial como técnico. Un montón de acciones referidas a poder ampliar nuestros servicios a nivel país. Los 40 concesionarios que hoy integran la red de Citroën Argentina han hecho un esfuerzo, acompañados por la marca, para poder ampliar tanto lo que son los metros de taller, lo que son los herramientales y realmente acompañar el crecimiento de la marca y que realmente el servicio sea un eje fundamental y no solamente un servicio, sino una unidad de negocios que ayude a generar ganancias para la marca, pero sobre todo que ayude a dar respuesta y satisfacción a nuestros clientes. Desde lo que fue la concepción y el desarrollo, hubo también un trabajo muy importante en lo que es la integración regional de piezas. Hemos logrado un 62% desde el inicio de la fabricación de este auto, lo cual es un número realmente muy importante. Y un trabajo también, como el grupo PSA ya está acostumbrado, a hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con tecnologías verdes, con poder trabajar con materiales reciclados y tener un índice de reciclabilidad muy alto, que en este caso ha sido de más del 80%, y utilización de más de 15 kilos de materiales totalmente reciclados, casi el doble de lo que incorporaba el anterior sedán. Luxcar. Un concesionario de excelencia para la marca de excelencia. Repuestos originales Volkswagen, donde empieza la credibilidad de tus recomendaciones. BBK Design, mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Kessel Cobalt, bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.kesselcobalt.com. Goma Rex, soporte de goma y goma metal para el automotor. Pórpora Hermanos, fabricación y venta de componentes de dirección y suspensión. Extremos, barras de dirección y suspensión para línea pesada. Pórpora Hermanos, calidad internacional. Sistemas de frenos y líquidos de frenos, todos elementos muy importantes a la hora de hablar de seguridad del automóvil. Wagner Locker, mira. Nuestra planta de Farlock en José León Suárez, provincia de Buenos Aires, fabricamos líquidos de frenos y líquidos refrigerantes. Dentro del líquido de frenos fabricamos tres calidades, el DOT 3, DOT 4 y DOT 5. Son normalizaciones de Estados Unidos. La diferencia principal de estas tres calidades está en la temperatura de ebullición, en la temperatura de funcionamiento del sistema de frenos. El DOT 3 funciona a 205 grados centígrados como máximo.
El DOT 4 tiene un punto de ebullición de 230 grados centígrados y el DOT 5 tiene un punto de ebullición de 260 grados centígrados. El DOT 3 generalmente lo están utilizando los vehículos más antiguos. El DOT 4 nosotros hemos hecho un estudio y verificamos que de los autos 0 km que se vendieron en los últimos 10 años, el 70% ya vienen de fábrica con DOT 4. Ahí es un tema importante a destacar. Los mecánicos tendrían que verificar eso porque la mayoría están poniendo DOT 3. Cuando los mecánicos colocan DOT 3 en un vehículo que está preparado o que está diseñado para trabajar con DOT 4, probablemente en situaciones extremas tengan dificultades de frenado. El DOT 5 es un líquido de frenos que nosotros lanzamos hace un tiempo, hace uno o dos años. Es el primer DOT 5 que hay en el mercado argentino y está preparado para vehículos con exigencias de frenado muy altas o para vehículos deportivos o de competición. Todos los líquidos de frenos desde hace unos 4 o 5 años fueron incluidos en el CHAZ, que es el certificado de homologación de autopartes de seguridad. Los líquidos de frenos Raibestos, Tensa y One Locket vienen en distintas presentaciones, en distintas cantidades, como para diferentes aplicaciones. Tenemos desde 200 centímetros cúbicos, 350, 500 y 1 litro para rellenado o para cambio de sistemas. Y para los talleres de frenos y las empresas de transporte, comercializamos en bidones de 5 litros, de 20 y de 200. Este es Taller Actual, tu herramienta de capacitación constante y el único programa que permite capacitarte cada semana. ¿Te lo vas a perder? Esta es tu media hora semanal para conocer detalles de la postventa automotriz. Quédate ahí, que tenemos más. Y en el próximo bloque, Scania te trae grandes novedades. Ya volvemos. Auspiciaron este bloque. Illinois, óptimo sellado. Turbodina, más de 40 años en el mercado de turbocompresores. Wobron. Desde Scania nos cuentan acerca de sus acciones, su tecnología y también sus novedades. Scania, una gran empresa que cuida sus productos, pero también sus servicios y a sus clientes. Scania, ¿te lo vas a perder? Recientemente estábamos comentando acerca de esta presentación que hizo Scania en nuestra casa matriz en Suecia, sobre camiones a biogás, pero cumpliendo normativas Euro 6. Todos estos países europeos y nórdicos están entrando ahora a fines del 2013 en la obligatoriedad de cumplir con la normativa Euro 6, ya sea para vehículos diésel o en este caso gas. Y Scania anticipó casi 2 años a la entrada en vigencia del Euro 6. Nosotros hace 2 años que estamos vendiendo motores diésel cumpliendo normativas Euro 6 y ahora nos estamos anticipando prácticamente 6 meses cumpliendo lo mismo pero con motores a biogás. Lo que sucede es que hay muchos transportistas en Europa que son muy muy conscientes de lo que es la ecología y que también ellos quieren dar una imagen de ser una empresa verde, una empresa limpia, una empresa que quiere la ecología. La normativa Euro 6 implica muchas partes. Por una parte, las partículas, que es lo que podríamos llegar a decir que sería el humo negro, el humo visible, ¿no? Pero también tiene muy poco monóxido de carbono y también esencialmente lo que hace la normativa Euro 6 es que baja los óxidos nitrosos. Los motores a gas en general forman más óxido nitroso. Pero bueno, hay métodos para tratarlo. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Ya sea vía recirculación de gases de escape o lo tratamos con inyección de lo que se llama el AdBlue en Argentina se va a llamar Arnox 32, es una inyección de una solución de urea. Ahora, el resultado que se logra es absolutamente libre de humo, no ves nada de humo.
coche, lo único que podés ver es aire caliente que sale. Se puede cumplir con normativas Euro 6 yendo con combustibles fósiles como es el gas natural o como puede ser el combustible diésel. Pero también se puede producir gas de otra forma, o sea, el biogás se produce de diferentes formas, pero siempre es un reciclado de alguna materia. Se puede hacer reciclados de granos que están en desusos, reciclados de basura, se puede hacer reciclados de algunos materiales que se utilizaron para otras cosas. Es decir, el biogás es un gas que es producido artificialmente, pero reciclando otra cosa. Entonces es no solo que contamina menos por ser Euro 6, sino que contamina menos porque no estamos enterrando tanta cantidad de basura, estamos reprocesando la basura esencialmente. Locma, componentes de suspensión y dirección. www.locmasuspensión.com.ar. Teórico-práctico sobre las técnicas para desabollar automóviles dañados por golpes de granizo o estacionamiento sin dañar la pintura. www.varillerosacaballos.com. Molicote AF, protección antifricción para motores diésel y nafta. Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir. Convertí tu auto a full, todos los faros en un solo lugar. Convertilo a full.com. VIC, luces en movimiento. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raibestos, sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de una correa inadecuada o de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo en correas y mangueras automotrices. Amigos, hemos llegado al final de una nueva emisión y esperamos que hayan podido actualizar algún conocimiento o haber incorporado una nueva técnica. Todo aporta, todo suma para que día a día vayan creciendo tanto en técnica como en la práctica. Todo el equipo de Taller Actual está trabajando para que dentro de 7 días, a esta misma hora y por esta misma señal, los esperemos con mucho más Taller Actual. Nos vemos.